¿Cómo desarrollar tu inteligencia emocional? Hola, soy Darío Gastelo y te compartiré cuatro buenas prácticas para desarrollar tu inteligencia emocional. La primera buena práctica es aprender a percibir correctamente las emociones de las personas. ¿Mi compañero de grupo está turbado o está asustado? Para lograr esta práctica debes ampliar tu universo de emociones. Saber, por ejemplo, que hay diferencias entre emociones como el miedo, el pánico, el temor. La segunda buena práctica es comprender la emoción que la otra persona siente o que tú estás sintiendo. Comprendo que ese jubilado que cobra su sueldo en la ventanilla le toma más tiempo, porque debe ser cuidadoso al contar su dinero. Para lograr esta práctica, debes tratar de percibir las cosas como las vive la otra persona. La tercera buena práctica es administrar cuál es la emoción que deseas compartir con la otra persona al momento de interactuar. Ante las buenas calificaciones que has obtenido, por ejemplo, ¿deseas expresar tu alegría o crees conveniente también expresar júbilo o incluso euforia? Para lograr esta práctica, debes aprender a no actuar por impulso. Por el contrario, debes pensar con calma y decidir la emoción que deseas transmitir. La cuarta buena práctica es saber expresar la emoción de forma que la otra persona la entienda correctamente. Para lograr esta práctica, debemos ensayar constantemente nuestro hablar. Para ello podemos solicitar feedback respecto a si lo que decimos se entiende correctamente, así como su intención. Las personas de éxito saben cómo aplicar bien estas cuatro buenas prácticas. Aplícalas tú también.